La Comisión Federal de Electricidad contrató una empresa externa para detectar el consumo ilícito de energía eléctrica tras un boquete financiero superior a los 20 millones de pesos en la península de Yucatán. Bajo el anonimato, empleados de la Comisión Federal de Electricidad informaron que cientos de ciudadanos han dejado de pagar el consumo de energía eléctrica, provocando el corte de energía y proliferación de diablitos. Tras lo anterior, la CFE registró un faltante de 21 millones de pesos que los obligó a contratar a dos empresas externas para detectar la fuga de energía entre clientes que optaron por no pagar a la Comisión Federal de Electricidad y contratar a un electricista para puentear el consumo sin medidor. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Eclipse, televisión digital.